Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Redonda, temporada 2013, inicia en este momento. Tres semanas después, se nos alargaron las vacaciones de Semana Santa. Recordarán los oyentes que en el último Radio Redonda de Balneario estuvimos un poco rumberos. La verdad no nos pasó flota, que nos devolviera, aceptémoslo. ¿Sí? Sí. ¿De frente? De frente, de una. Todavía huelemos a cloro. Todavía me estoy bañando, en este momento me estoy quitando con estropajo el cloro. El cloro, hola, hola. Sí, claro. Olemos a río. Sí, olemos sabroso. Olemos muy sabroso. Pero bueno, ¿cómo vamos, señores? Bien, todo el pelo. Saludando a nuestra destacada audiencia, que siempre está ahí escuchándonos. Ojo, hay que saludar a alguien que no saludamos hace rato. ¿A quién? A la mesa de trabajo. A la mesa de trabajo. Hay que saludar a la mesa de trabajo. Señores, con el saludo a la mesa de trabajo en 3, 2, 1. Uy, qué chévere. Uy, hoy está animada la mesa de trabajo. Hoy está animada. Estaba que se hablaba hacía rato. Pero bueno, voy con Leandro, por favor. Ya. Upa. Voy con los respectivos saludos. Sebastián, ¿cómo vamos? Muy bien, hermano, gracias. Feliz de volver. Hoy sí está fresco. Encantado, como siempre. No, usted sabe que es ese programa con las voces más frescas de la radio juvenil en Bogotá. Pero bueno, afortunadamente. No, en Colombia. No, en Bogotá. Ah, Bogotá. Sí, en Bogotá. A mí no me gusta trabajar con otras regiones del país que no conozco. Ah, bueno. Pero si no las conozco, claro. Bueno, Leandro, ¿cómo vamos? Bien, hermano, ¿usted cómo está? Bien, hermano, ¿cómo va la causa? Bien, todo bien, afortunadamente, aquí haciéndoles de máster el día de hoy otra vez, escuchando Kashmir de Led Zeppelin. Entonces hoy temazo. Vamos a estar hoy bien rockeritos y con invitado especial y gran invitado. Exactamente, pues ya que me da usted esa pauta, quiero darle la bienvenida hoy a un invitado muy especial, Gregorio Peñalosa. Gregorio, ¿cómo vamos? Bueno, muchas gracias por la invitación, contento de estar por acá compartiendo este espacio tan chévere con ustedes. Sí. Los escucho de toda la vida, como dicen por ahí. Escuché el de Balneario, muy divertido. Dieron ganas de viajar, ¿no? Sí, no, me arrepentí, los veo más morenos a todos. Casualidad. Me arrepentí de no estar en ese programa porque arrancaron con vallenato, que es como el fuerte mío. ¿Sí? Sí, claro. Bueno, Gregorio, americano de corazón, ¿no? Sí, de corazón y sufriendo con estos últimos 2 años de la América en la B. Sí. Pero bueno, con la esperanza que ahora con la salida de la lista Clinton en la América vuelva por los triunfos de aquella época. Vuelve gloriosa, la mechita. Recordando Ochoa de la Pava. Bueno, Gregorio, bienvenido, esta es su casa y pues nada, vamos a entrar en materia. Hoy tenemos un programa un poco álgido, pues más bien álgido. Lleno de contenido, de sustancia que llaman. Y vamos a empezar hablando de algo que esta semana obviamente había que hablar, que fue la UEFA Champions League, las semifinales de los partidos de ida de las semifinales. La Champions. Perfecto. María, no sabe la falta que me hacía escuchar eso, yo lo extrañé. Más que afinadísimo como un berraco, ¿no? Che. Pero bueno. Lo que da la gripa termina afinando. Decían por ahí en las redes sociales que ahora transmiten porno en ESPN y en Fox. Pero yo puse una vaina en Facebook y en Twitter que decía que a mí me da como, que me parece como lamentable que Fernando Niembro y mi Mariano Clos narren porno 2 días seguidos en Fox. Sí, qué mami. La verdad, eso no es chévere. Pierde el erotismo. Sí, no, total. Pierde el erotismo. Antierótico, antiestético. Hubiera visto la transmisión entonces el patrón Bermúdez transmitiendo el mismo porno. Y el patrón es más sexy. Con Miguel, con Miguel Simón. Más sexy. Sexy, sí, eso. Claro, sexy y atractivo. ¿Cuál de los dos patrones? ¿El de ESPN o el de RCN? No, el patrón. El patrón. El otro original. No es nadie. El original. No, el original, no es esa fotocopia china, Madrid Tanguay. El otro señor simplemente es homónimo y se llama Jorge Bermúdez. No es ese sombrero volteado que hacen en China. No, el patrón es el exjugador que pasó por el América previamente, por Boca y de la selección. El otro es Jorge Bermúdez, nada más, y dejémoslo ahí. Estamos hablando de Jorge Hernán. Jorge Hernán, sí, exacto, okay, el patrón. No, nada más que, bueno, no me hagan hablar de ese señor. El caso es que, bueno, ¿cómo la vieron, muchachos? ¿Se imaginaban esas palizas, entre comillas, a Barcelona y Real Madrid, que sobre el papel eran los favoritos? Gregorio, como invitado, empieza vos. No, yo creo que el 80% de la humanidad se está inclinando por una, pues, por unos buenos resultados de los equipos españoles. Finalmente no ocurrió y creo que estamos en una etapa como el desquite alemán, sí, de varias caídas que habían tenido ante los españoles. Obviamente creo que tampoco nadie se esperaba
que los marcadores fueran tan abultados como al final lo fueron. Y bueno, hablábamos ahorita fuera de micrófono que veíamos mucha pasividad en tanto en el Barcelona como en el Madrid, Real. ¿No? Cosa rara porque veníamos acostumbrados a unas máquinas demoledoras, máquinas de hacer goles, y finalmente en esa semifinal de la Champions no se vio. Pero yo digo, ¿será pasividad o yo creo que se sorprendieron? No esperaban dos equipos alemanes como tan frontales, atacando y llegando, además que el bloque, atacaban en bloque, defendían en bloque, todos unos tanques realmente, Sebastián. No, si es tranquilo, dime. No, les iba a preguntar, ¿será ya un ciclo que se va a cerrar? Hablábamos hace no mucho de puntualmente del caso Barcelona, si era cíclico, porque antes del partido contra el Milán, que había como una pequeña racha baja, ¿no? Entonces que si eran ciclos. A mí me gustó, yo conozco muchos hinchas del Barcelona, conozco muchos seguidores más bien, del Real Madrid y del Barcelona. Sí, hinchas. A mí me gustó. Porque vivía en Barcelona, a mí. Realmente no disfruté de las derrotas españoles. Disfruté de las victorias alemanas por una razón fundamental, y es que nos recordaron a todos los que somos de esta generación tan comercial del fútbol, que el fútbol europeo es competitivo en toda Europa, y no esa tradicionalidad que veníamos de que todo era España, y ni siquiera España, sino todo era Barcelona, Real Madrid. Por eso me gustó mucho, me parece que fue una bofetada a la comercialización del fútbol. El fútbol es de 11, el fútbol es de resultados, no de comerciales, no de Nike, no de Adidas, no de camisetas, no. Y eso me pareció fenomenal, sobre todo porque, digamos, el Bayern es un nombre que uno escucha más, pero lo que planteó el Borussia Dortmund, impresionante. Qué impresionante partido, y además porque los cuatro goles los hace un solo jugador, ¿no? Bueno, Leandrowski, ¿usted qué opina? Con Limonowski de Lewandowski. Mire, muy sencillo, yo creo que usted, Absalón y yo, ya nosotros habíamos hablado, incluso hecho un ejercicio académico con respecto a las estadísticas en el fútbol alemán. Sí. El fútbol alemán es paradójico, porque tiene las entradas más económicas de Europa. El Borussia Mönchengladbach puede cobrar más o menos unos 6 euros por entrada. Pongo así, en el juego de primera ronda de esta edición de Champions entre Bayer Leverkusen y Barcelona, Usted podía entrar al estadio al Leverkusen Arena, sí, con 15 euros. Sí, claro, sin increíble. Ningún problema. Y para un partido para un partido Champions, clase de A, Champions, contra clase el Barcelona. A, contra, o sea, el Barcelona. Cuando el Barcelona solamente cobra perfectamente por una entrada, la más costosa, 180, 190 euros. Entonces, y la más económica son por lo menos 50. Claro, por supuesto. Mensaje para los equipos colombianos. No, pero no, lejos. No le entienden así. Sobre todo el azul de nuestros amores acá. Uy, es atrevido para cobrar. Pero bueno. Y claro. Entonces. Entonces, mire que pues ayer usted me envió un link muy, muy amablemente con respecto a cómo era el modelo alemán. Y eso dice e influye mucho en el fútbol que en este momento ellos tienen. Tienen una regla del 50+1. ¿Qué quiere decir? Los socios del club mínimo tienen el 51%. ¿Qué quiere decir eso al fin y al cabo? Pues que el fútbol es para los hinchas. El fútbol es para los verdaderos aficionados, no es para otras personas. Y las entradas económicas únicas, se tienen únicamente para que ellos sea masivo, para que ellos puedan entrar al estadio y también para que todos puedan disfrutar. Ahora, ser socio del club más tener una entrada, claro, eso tiene un valor, tiene un costo, pero también ahí está el asunto de las regalías por publicidad. Todos los equipos en la Bundesliga tienen publicidad, así sea el último, así estén en la B, no importa, pero todos tienen una publicidad y es muy buena publicidad, le pagan muy bien a sus jugadores, y hay otros como el Bayern Múnich, el Borussia, el Werder Bremen en menor medida, el Stuttgart, que son equipos que aunque tienen patrocinio, pues no es tan grande como el del Bayern, pero ellos al fin y al cabo terminan dándole un vuelco económico al club. Y eso es lo que permite, o por lo menos lo que ha podido democratizar, entre comillas, el valor de las entradas. Alemania tiene un asunto interesante en su liga y en sus equipos, y es que muchos están manejados por empresas, por multinacionales. Entonces, digamos, el caso del Bayer Leverkusen, manejado por la multinacional farmacéutica Bayer, el Wolfsburgo creo que es de la Volkswagen, y no sé si es el Schalke, creo que es de una empresa de gas rusa. Gazprom. El caso es que, exacto, entonces digamos que tienen eso. Pero bueno, más allá de los datos que nos tiró Leo, pues volvamos como a los juegos de la Champions. Y estoy de acuerdo con lo que usted dice, Sebastián. Más allá de celebrar la derrota de los españoles,
es bueno para el fútbol europeo e incluso para el fútbol mundial, porque pues está regido precisamente por lo que pasa en el viejo continente, el hecho de que los alemanes hayan ganado y hayan sacado un poco esa mediatización del Madrid-Barça que le han querido meter en todo lado. Sí, o sea, polarizado el mundo futbolístico. Si usted no es seguidor del Madrid, es seguidor del Barça y viceversa. Ya estaba como aburrido es, el asunto, Es harto el asunto. Ya había como una saturación a nivel mundial, con que siempre era el Barça, con que siempre era el Real Madrid. Y ojo, estamos hablando antes de presenciar y de ver el partido de vuelta. De vuelta. Que no sé, no la veo tan clara para el Barcelona. Tal vez para el Madrid. El Madrid, el gol que hizo lo mantiene con vida en algo. Ahora, la otra es que para la UEFA querrá una final Real Madrid-Barça por todo lo que le podría representar económicamente claro, y mediáticamente. Pero además que no solo es esa rivalidad Real Madrid Barcelona, sino entra Mourinho, Villanova, Messi, Cristiano Ronaldo, Nike, Adidas. O sea, es una vaina de realmente son dos polos opuestos. Voy a tirarles algunos datos, vamos a analizar un poco, ¿cómo? Pero pasito. voy a tirarles unos datos, vamos a analizar un poco. Se quedan mirando con esa cara de decepción a Juan Sebastián. Como, a ver. O sea, eso es como hola, mesa de trabajo. Sí, como, ¿de dónde vino el comentario? Pero era para romper el hielo, es que están como muy tensos. Me devolví a quinto de bachillerato. Ahora, quinto de bachillerato. Yo claro, hice décimo. Claro, entonces, imagínese todo lo que me devolví. Sí, o sea, se volvió a los 80, pues me contó. A mí me tocó décimo. Sí, también hice décimo. Pero bueno, en cuanto al partido del Bayern, Múnich y el Barcelona, el Bayern está cerca de alcanzar su tercera final en 4 años, lo hablábamos también ahorita fuera de micrófonos. Barcelona ha sufrido su derrota más dura a domicilio en la historia de la Champions. Müller hizo 2 goles, Gómez y Robben pues, fueron los autores de los otros 2. Bayern Múnich es el único equipo europeo que apuesta a hacer el triplete, o sea, la Liga, Copa y Champions, porque Barcelona ya no puede en la Copa del Rey, porque la final es Real Madrid, y Real Madrid no puede aspirar a la Liga porque pues ya prácticamente eso es del Barcelona, y Borussia Dortmund pues fue subcampeón de Liga en Alemania, y el Barça tiene una montaña que escalar el 1 de mayo en la vuelta, porque son 4 goles en contra, que realmente pues es el Barcelona y todos sabemos, pero yo creo que va a mediar mucho cómo vaya a estar Lionel Messi para ese día. Porque en este partido de ida, perdido completamente. La polémica estaba en, muchos opinaban en si debió jugar o no debió jugar. Sí. Yo soy de los que opino que no. Si un estoy jugador no está al 100%, puede ser muy Messi. Tienes razón, yo también estoy de acuerdo con eso. Pero analizándolo el otro punto de vista de que no hubiese jugado, entonces todo el mundo se le hubiera ido encima a Villanova de que la clave era Messi, que se perdió el partido porque Messi no jugó. Y comercialmente una semifinal sin Messi. Entonces no vende ni la mitad. Sí. Lo que pasa, ahora, segunda aterrizada a un superídolo argentino a manos de Müller, ¿no? Sí. Cómo no que sí. Yo creo que muchos recordaron esos cuartos de final del 2006. ¿Qué? Incluido yo que ese partido le estaba haciendo fuerza a Argentina. Casualmente, o por lo menos a la gente que le gusta los datos y la estadística, el último 4-0 importante que había recibido el Barcelona en una Champions League fue a manos del Real Madrid. Y en ese momento todo el mundo se preguntaba si era la era o el fin de la era del Dream Team. Dream Team con Koeman, Iniesta apenas incipiente, estaba Guardiola. Es decir, el 4-0 siempre ha sido como un detonante para el cambio del Barcelona. Pues obviamente no había como tanto mercadeo, no había una figura netamente comercial como ahorita lo es Lionel Messi. Pero ese 4-0 pues hasta podría ser detonante. No creo que dé un cambio. No, es más, no creo que la era Barcelona se haya acabado ahorita, creo yo. Y esa razón es, en este momento no hemos sido conscientes, no hemos sido conscientes de todo lo que ha generado pues esa misma ola del Barcelona. Habían o mostraban en Twitter 2 gráficos en donde decían cuánto se pasaron la pelota en el partido con el Bayern y cuánto el Bayern pasó la pelota. Si es por pasar la pelota y perder 4-0, claro, se cambió y se acabó el paradigma. Porque ya no es tener la pelota y quererla y golear, no. O sea, ya no es así. De eso hablábamos ahorita. Exacto, y le hago una interpelación, claro. Leandro, tengo aquí el dato.
63% la posición del balón del Barcelona. ¿Y cuántos y pases? Y solo 37% del Bayern. Y ganó el Bayern 4-0. Y le pagaron 4. Claro. Pero, o sea, lo que es más que tener el balón, la efectividad en el frente de ataque. Sí. No, y... para mí es fundamental. Ojalá el señor Hernán Torres haya visto ese partido. Sí, que a él le encanta. No, bien, sí, rico tener el balón, pero pues es que el fútbol lo gana el que hace los goles. Sí, sencillo, no. O sea, algo muy lógico, pero a veces y tan común. No se me sentido común a veces no es tan... No se me descarrile el tema que terminamos hablando de otra cosa. Pero sí, volvimos a... No. Les tengo... Les tengo las reacciones. Jupp Heynckes, entrenador del Bayern. Ahora, voy a hacer un pequeño paréntesis. Cada uno dice, ¿qué le puede dar Guardiola de más a este equipo? Perdón, ¿sabe cuántos pases hizo el Barcelona? ¿Cuántos? 608, o sea, en total 669 pases, 608 efectivos. ¿Y Bayern? 331 pases y 271 efectivos. Lo que es el fútbol hacia los laterales, o sea, los costados del campo y el fútbol de ataque alemán. ¿Sabe que me acordé hace unos programas atrás que estábamos hablando de la falta de centrales argentinos cuando hablábamos de la selección argentina? Sí. La vulnerabilidad de la defensa del Barcelona en ese partido fue absurda. Por lo menos me acuerdo, bueno, el cuarto gol es un penalti. El tercer gol entra libre y remata durísimo arriba. Si no estoy, es que no recuerdo quién fue, ese fue el de Robben, ¿no? Sí, el tercero fue el de Robben. Sí. Pero me pareció, o sea, me parece que entró con tanta facilidad, con una vulnerabilidad que nadie se le pudo atravesar, que pero no hubo falta. Quién. ¿Sí? Creo que hubo falta. Sí, yo estoy de acuerdo que hubo falta, hubo sí falta, señor. Hubo falta. ¿De quién fue la falta? De Müller. La falta fue de Müller. Ah, de Müller. La jugada que se atraviesa, que sí. Le hace un bloqueo estilo básquetbol. Sí, algo muy básquetbol. Puro bloqueo estilo básquetbol. Le oiga, ¿y del Real Madrid qué? Calmao. Ah, bueno. Calmao Ñero. Bartra y Piqué fueron los centrales. Marc Bartra, sí. Bueno, las reacciones. Jupp Heynckes habla, dice, o dijo más bien luego del partido, hemos jugado de forma extraordinaria durante toda la temporada. El partido hoy ha sido un ejemplo perfecto de ello. De acuerdo. Y Jordi Roura, el asistente de Tito Vilanova, sabemos que la situación es difícil, pero somos el Barcelona y tenemos que competir en el partido de vuelta y tratar de ganar. Daremos todo para ello. Bueno, el Barcelona no creo que ya se haya dado por vencido, sabe que es difícil, pero... Además en casa, ¿no? Y el Camp Nou con 120.000 personas alentando, presiona. Bueno, vamos ahora, pasamos al siguiente partido, un partido récord. Es la primera vez que un mismo jugador hace cuatro goles en semifinal de Champions y creo que en cualquier fase de la Champions League. ¿Pero Messi no lo hubiera logrado también? No, pero lo hizo fue en Liga, pero en Liga. No fue en Champions. Creo que lo máximo de Messi en Champions ha sido triplete, si no estoy mal. Okay. Bueno, entonces Lewandowski es el primer jugador en marcar cuatro goles en semifinales de la Champions League. Ronaldo sumó 50 goles en esta competición. Mm. Dortmund sigue siendo el único invicto en la competición. Ese es un datazo para tener en cuenta. El equipo de la Bundesliga pues es favorito luego de su victoria para llegar a su segunda final. Recordemos que en el 95 ellos ganaron la Champions. Y la vuelta será el 30 de abril, o sea, el martes uh-huh. próximo. Complicado también para el Real Madrid. En cuanto a las reacciones, y para darles la palabra y que me opinen acerca de este partido, Jürgen Klopp, entrenador del Dortmund, dijo, fue una gran experiencia que permanecerá en nuestra memoria para todos los que hemos participado, no importa lo que ocurra en el encuentro de vuelta. O sea, empezó a bajarle un poco la presión. Ajá. Le pasó la presión al Madrid. Ustedes mirarán a ver qué hacen. Abrió el paraguas. Y Mourinho dijo, en el fútbol todo es posible, en una noche de locura cuando todo funciona. Cuando todas las oportunidades son gol y cuando todos están en gran nivel, la podemos convertir en la gran noche del año. Perfecto. ¿Cómo vieron el juego del Real? Yo realmente pensé que este iba a estar más medio, o sea... Sí, que iba a ser como un poquito más equiparable, sí. ¿No? Fase de grupos. 24 de octubre del año pasado. Dortmund 2, Real Madrid 1. Y después de eso, pues obviamente el Real Madrid visitó al Dortmund en el Westfalenstadion. 2-2. Los dos árbitros fueron turcos en el caso de la fase de grupos.
Uno fue Kasai, si no estoy mal. ¿Qué está queriendo decir? Víctor Kasai, ya le explico. Víctor Kasai y... ¿Pero turcos Kakir. ¿De cuáles Isakir. Turcos? ¿Turcos? De esos turcos. Sí, turcos. ¿Re turco? De Turquía. No. ¡Re turco, perrito! ¡Ay, qué mal! ¿Era turco o llegó turco? Gregorio la tiene clara. Pero quiero, quiero, o sea, pues es chistoso que los dos, pues paradójico, chistoso, hasta sospechoso si quiere, que los dos árbitros de la fase de grupos hayan sido turcos. No tiene nada que ver. Pero, ¿cuál fue el árbitro de este partido? Yeah. ¿Quién fue el árbitro de...? Ya le digo. Creo que fue Víctor Kasai, si no sé. ¿No? Born Couplers de Holanda. Ah, bueno, listo, no hay problema. No le pudo ganar el Dortmund. Se les barató usted. Sí, total, claro. La conspiración porque se le cayó. Creo que fue contra el Barcelona, ¿no? Que pitó el turco. Sí, cierto, sí, estaba confundido. Se le desbarató en la efecto. No. Víctor Kasai pitó, fue el Víctor Kasai pitó el Bayern Barcelona, claro. Quiero decir que no, si pues los oyentes era paradójico. En este momento, la cara de Leandro. No, mal. La decepción, María. Yo he dicho varias veces, en varios episodios, que lástima que usted no tenga una cámara. También si usted no tiene cámara. Se pierden muchas cosas, señores. Ese as bajo la manga. Sí, iba mal orientado. Pero bueno, igual, redondeo la idea en que en este momento el Dortmund sigue siendo, puede ser el nuevo papá del Real Madrid, porque no le ha podido ganar, es como el Olympique de Lyon hace 4 temporadas que lo tenía completamente hijo. Hay un dato en la historia de la Champions del Real Madrid y es que en casi 30 oportunidades que ha visitado Alemania, solo una vez sí, ha podido eso, ganar. Eso escucho yo también, que Alemania el resto, es el cementerio de los españoles. Ni siquiera empate, el resto son derrotas. Sí. O sea, Real Madrid va a Alemania y pierde, tan sí, sencillo claro. como eso. Y en el caso de qué significa Jürgen Klopp para el Dortmund, Juan Pablo Varsky tiene un parrafito muy corto, dice esto: Klopp ejecuta desde 2008 en Borussia Dortmund lo que ya había mostrado en Mainz. Creativo y científico, colocó cámaras en los fondos del estadio para grabar entrenamientos y llevó al Mainz a unas cabañas para hacer canotaje todos juntos para fortalecer al grupo. El equipo juega con posesión de pelota, intensidad defensiva, transiciones rápidas, extremos y laterales que se entienden de memoria. Con los recursos de un crack, Gundogan conduce al Dortmund como Schweinsteiger al Bayern. Esa es la labor científica del tipo, eso es lo más importante de él. El tipo entiende el fútbol de una forma científica y los alemanes son precisos en eso. Para ir finalizando, pues, hay algo que estuve mirando y que estuve analizando en cuanto a estos dos equipos alemanes que me parece muy bueno y muy curioso también. El Bayern Múnich es la base de la selección alemana, uh-huh. O sea, prácticamente la selección alemana, con un par de refuerzos. 7 jugadores del Bayern Múnich son titulares en la selección alemana. Pero el Borussia Dortmund es todo lo contrario. Es un equipo prácticamente hecho con polacos, con gente foránea, y a ambos les funciona el eso estilo. Le iba a decir, yo creo que el resultado del partido entre el Real y el Borussia es el resultado que más sorprende. Sí. Por lo que usted acaba de decir. Sí, ganó el Bayern 4-0 al Super Barcelona. El mejor Barcelona que hemos visto. Prácticamente es una Alemania-España. Pero no me sorprende tanto como lo que hizo el Borussia Dortmund. Exactamente. Fíjese usted, lo del Borussia es un golpe bastante certero al ego de Mourinho. No sé si ya estará pensando en Chelsea el hombre. Yo creo. ¿Puede ser? Yo creo. Puede ser que está un poco desconcentrado. No, y él tan sencillo que él sabe que gane o no la Champions, él se quiere ir ya. O sea, es tan sencillo como que si se queda él, se va a la mitad del equipo. Pero no le roben la victoria al Borussia, no le quiten no, el honor. No, le roben honor, no le roben honor a la victoria al Borussia. Estamos hablando de Mourinho, pero no, yo no le estoy quitando mérito al Borussia para nada. No, ahí sí me meto aquí de alemán. Guten Tag. Suban y suben bajen. Es como si Santander le gana 5-0 al gremio allá. Es una cosa así. Como dijo Federico. Sin quitarle mérito a. Claro. Como dijo Federico Arango esta semana en Twitter. Mire la nueva camada de hinchas del Borussia. Él es el cemental. Saludos. Yo sí conozco a alguien seguidor del Borussia. El señor Rafael Puentes. Rafa Puentes, sí. Borussia. Borussiano. Sí, el póker del polaco estaba diciendo por ahí por Twitter. Debe estar, pero en lo que sí. A mí realmente ni el Bayern ni en Alemania ni el Bayern ni el Borussia. Soy de Leverkusen porque es Bayern. No vaya a terminar la frase. No. Y si es Bayern, no me la aguanto. Leoncio, Leandrowski.
Ah, qué bautizado. Leandrowski. ¿Leandrowski el polaco? ¿El polakowski? Sí, el polakowski. Sí, yo prefiero decir... Sírvame un aguardientoski con limonowski. Oiga, ahorita sea, la voy a poner. Preferible que sea Leandrowski el polaco y no el turco. ¿El turco Leandrowski? Aunque tiene más cara de turco sí, que de polaco. Tiene más cara de turco, weón. Leandrowski, vamos con música y venimos con su sección. Bueno, regresamos a este nuevo episodio de Radio Redonda, temporada 2013. Blondie, mamacita, me encanta esa señora. ¿Sí? Me fascina Blondie. ¿Señora? Uy. ¿Cuántos años tiene Blondie? No, ya, sus buenos años. Sí, claro. Ella es mayorcita. Harold Glass. ¿Sabe qué me fascina a mí? Kylie Minogue, weón. No, pues sí, Kylie Minogue. Autocensura, señor. ¿Cómo fue que se refirió al joven Leandrowski? Iba a decir una vulgaridad. Oh. Ahorita que no los estaba escuchando, ¿qué estaban diciendo de mí? No, de sus teorías conspirativas. Sí, que ustedes de los que creen en el Área 51 y que la Coca-Cola controla la mente de las personas y que Gacha vive en una isla con Bob Marley y Elvis Presley. No. Y Kurt Cobain y Madonna. No, Madonna no, porque Madonna no se ha muerto. Ay, perdóneme, no es Madonna, es la mona anterior, la de Lunar acá, la de Playboy, la de la falda. Marilyn Monroe. Gracias, es que yo soy de una época posterior. La mona. Hoy está. Hoy Juan Sebastián está de un perrito tremendo. Estoy refino. Refino.
Mera calidad, mero sabor. Mi perrito es creyente. Mona, oiga, vieron, me mostraron un video, un paréntesis así, delicioso. Me mostraron un video de un episodio de Pandillas Guerra y Paz del Mateito. Uy, qué porquería. No, los manes hermano, está con un parcero y quiere poner un taxi. Y usted no y le pegó. Le dice el amigo, venga, la montamos de universitarios. Entonces pararon un taxi. Y le dice, mi perro, me haces un favor y me llevas a la U Américas. Y se montan entre el taxi y los más. Pero con ¿a la U América? A la U Américas. ¿Usted estudia allá? No, yo estoy en la Universidad América. Diferente cosa. Severa. ¿Le dolió esa escena a usted? No, porque él es así. Sí, claro. Mi perro. No, usted lo viera jartando en la 57 con 23. Eso sí es. O sea, se le sale la cara. Y uy, mi perro, si ese era la para, ¿no? Es que, caray. Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Sí, lejos. Cuando, y aquí en este momento, ¿quién soy? No, usted en este momento Hyde. Es Hyde, güey. Cuando hay una presencia femenina, es Dr. Jekyll. Doctor Jekyll. Uy, esa incitación ahí sí me estaba molestando, viejo. Se nota. Pero bueno, sigamos en materia. Leandrowski. Señor. ¿Qué nos trajo hoy de recomendados? No, pues espere un momentico, espere. Ay, espere. ¿Qué está haciendo, hermano? La embarramos, no. Toca darle. Se le quedó la bata. Bueno, no, toca darle. El pañuelo. Rellenemos. Hágame el favor y me sopla ese micrófono con el humo del... Ya. Le tocaba cambiarse. Bueno, mientras Leandro se cambia y prende la pipa, se pone la que la bata de satín. Y el pañuelo de seda. Y el pañuelón. He llegado aquí. Señor. Qué coiba tan delicioso. ¿Le se nota a Julio Sánchez Cristo eso? Hoy acompañando con un Zacapa XO. Porquería. Una porquería. No, ya dejemos de joder, hombre. Ya, mucha huevonada. Bueno, autocensura. No, sí. ¿Qué trae para hoy? No, traigo un librito. No muy común, ahorita pues obviamente ando como medio metido en el rollo de... Que estamos en Feria del Libro, mes del idioma. Exacto, entonces hay un libro que se llama Sitius Altius Fortius, el libro negro del deporte. Ahorita pongo la foto. Y bien escrito la foto, en cualquier cosa. ¿Con el título? No, ya tampoco tan extremo, no. Hay cosas, o sea, yo soy extremo, pero no tanto. Es un libro de 8 capítulos, 380 páginas, largo, extenso, pero habla sobre sociología del deporte y cómo el deporte construye las sociedades desde el punto de vista de la globalización. Ese es el gran aporte que manda el libro. Porque hay otros que son solo sociología, que solamente solo son deporte, y tocan temas desde muy atrás, desde casi la prehistoria, hasta ahora. Este sí ya es más concentrado desde la revolución industrial hasta más o menos el año 2002, 2003, que fue en el año que se lanzó ese libro. Si le gustan las cosas densas, históricas, con escuchar notas a pie Vivaldi, de página, y ponerse la bata de satín y fumarse un coiba, el libro es poste. El libro sí es para usted, pero, indudablemente. Pero regáleme una sinopsis así rápida del contenido. Un recuento. Un recuento del libro. Sí, ¿de qué habla realmente? No, por eso le estoy diciendo. O sea, el libro habla desde la revolución industrial hasta más o menos el año 2001, 2002. Sí, pero ¿de qué? Ya, deporte, pero... política, economía. Pero sí. Sabemos que deporte, no, pero... porque lo dijo desde un principio. Sí, póngale, sí, cuidado, pero un momento. ¿Ya lo leyó? Sí, señor, ya lo leí. ¿Y este es ¿le pareció bueno o es de esos libros que a usted les parece malo pero igual recomienda? No, es un buen libro. Que es como la constante en su sección. El hombre se explaya media hora el libro, tiene tal. Bueno, Leandro, y de 1 a 5... 3, 2. O sea, ¿le parece malo el libro? Sí. ¿Y por qué lo recomienda? Porque igual lo recomiendo. Y bueno, entonces habla precisamente del deporte dentro de la sociedad, cómo ha podido influir dentro de los comportamientos de las personas, cuál es la relación del deporte, no solo del fútbol, sino del deporte como tal. Y tiene una vaina muy constante dentro de toda la lectura, y es que el deporte de alto rendimiento atrofia la mente y el mismo cuerpo del futbolista y lo deforma. Wow. Entonces es una cosa bien densa, bien interesante para mi punto de vista, y lo toca
todos los 8 capítulos. ¿Me recuerda la editorial, por favor? Claro que sí. La editorial no es muy conocida, se llama Pepitas de Calabaza. Es apenas el tercer libro. Sí, es el segundo libro que lanza la editorial. ¿Cómo se llama la editorial? Pepitas se llama de Pepitas Calabaza. De Calabaza. Es editorial de libros infantiles. Sí. No, pero empezando, los autores son Federico Corriente y Jorge Montero. Federico Corriente ha traducido a muchas personas de la sociología, de la comunicación, de la psicología. Y el señor Jorge Montero es editor de una revista que se llama Stop Control. Una persona muy antimilitarista. Y eso en España, pues, ¿qué quiere decir? Antifranco, completamente. Okay. Si le gusta la sociología, si le gusta pensar en el deporte, no solamente en el fútbol, si le gusta pensar en procesos históricos, si le gusta ver historia, creo que es el libro ligado al deporte, es para usted, me parece a mí. Interesante. ¿Asequible mediante qué medios? Asequible únicamente por internet. Lo traen a través del libro Fútbol, cuesta más o menos $85. Incluido el envío. Me parece interesante. Hoy recomendó un libro que le pareció bueno, pero que no le puede conseguir. A ver, esto tan sabroso, ¿no? No, pero bueno, eso suele suceder, ¿no? Eso suele suceder. Para que lo quiera, por favor, hable con Leandro, que él se lo le saca por copia y se lo entrega. Estamos en plena feria del libro y el libro no se consigue en la feria del libro. No, pero ¿qué hace? Por eso, o sea, es que me parece muy curioso. Si quiere, pues les doy un 2x1, ahí está, les recomiendo otro libro que no he empezado a leer, pero que me pareció muy interesante, la contratapa. Se llama La Función Política del Barça, de Ramón Miravit Jazz. Es que no he podido... ¿Y si se consigue? Sí, señor, vale $60,000, lo encuentran en el stand de Siglo del Hombre Editores. ¿Y en qué pabellón y qué número están? El pabellón es el número 6, si no estoy mal, el local es el 300 algo, en el primer piso. ¿A cuántos pasos de la entrada? ¿A cuántos pasos de entrada? No, le pongo por ahí los 30. ¿En metro? Porque ¿Eso ahí nomás? Sí, porque está detrás del stand de Prisa Ediciones. De Prisa Ediciones, ya. Entonces, ahí detrás es una vaina muy grande, son más o menos unos 5 stand normales. Ya. Es bueno, bien, bien grande. Para los que escuchen antes del 1 de mayo, que es el día que se acaba la feria, pero seguro este sí se consigue. Sí, seguro, la función política del Barça. Y bueno, y el otro, pues nada, le preguntan a Leandro. Y... Amazon. Sí, no. No, Libro Fútbol. Pueden seguir Libro Fútbol, @ Libro Fútbol en Twitter, en Facebook también los encuentran como Libro Fútbol y la página librofútbol.com. O Leandro amablemente por $30,000 lo fotocopia. Así es. Lo clona. Sí. ¡Qué porquería! Bueno, termina para dar la copia en el pasaje de Veracruz. Yo estoy por pensar que Absalón tiene negocio o tiene un puesto en el pasaje de Veracruz, porque siempre que usted habla de un libro, él termina hablando del pasaje de Veracruz. Sí, hermano, eso, todos los libros que trae Leandro acá, yo... Yo ya los he negociado. Ya los tengo allá. Ya los tengo negociados. Editorial Pirata. Ya los tienen capi. Editorial Morgan se llama la empresa. Leandro, yo siempre, $30,000, me lo fotocopia, lo mandamos a imprimir. Encuadernadito, sí, bien bonito. Sale, bien bonito. ¿Pasamos al otro tema o qué, señor? Vamos, la cortinilla musical. No. Vaya, cambie ese señor. Muchísimas gracias por esa recomendación. Your own way. You can call it another lonely day.
Para quienes nos escuchan y no saben cómo se graba este programa, hay una cabina de radio. En este momento estamos Gregorio, Sebastián y yo adentro de la cabina, y Leandro está por fuera manejando el máster. Entonces, mientras estaba la cortina musical, dice Gregorio, cosa con la que estoy completamente de acuerdo: Leandro, hoy no le ha salido una sola. Pero serio, por dentro. Es serio, no le ha salido una sola. Pero bueno, bien, eso es lo que hace ¿sí exitoso ve? Este programa. Sí, ve lo que pasa cuando uno trae invitados a la casa. Y eso que todavía Sebastián no les ha comentado lo que me comentó a mí apenas llegó y supo que usted traía invitado. Uy, no me venda de esa manera, no sea perro. No, se lo cuento fuera de micrófono. Miñero, si ese era Stacy Malibu, ¿no? Sí, no, bueno. Pero como me vende así, Diego, bueno. Me botó al agua, pero sin flotador de ningún tipo. ¿Se acuerda cuando yo le dije que se iba a arrepentir de lo que me estaba diciendo? Okay. ¿Les gusta Fleetwood Mac? Eso le iba a preguntar. Esto es escuchando. Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Es muy buena, a mí me gusta mucho. Buena banda. Pero bueno, el siguiente y último tema de este Radio Redonda, vamos a salirnos un poco de la parte deportiva en sí, del fútbol como tal, y vamos a entrar un poco a hablar acerca del periodismo. Y perdón, precisamente una de las razones por las que Gregorio está acá, primero pues él no sabía lo que nosotros hacíamos como tal aquí en Radio Redonda. Y no sabía los temas porque le pregunté apenas llegó y el señor Leandro no se lo sabía. No, le había no le ha salido una, una sola. Pero también nos congrega acá algo que hablamos esta semana nos con Gregorio. Nos congrega Gregorio. Nos congrega Gregorio. Radio Redonda de congregación. No. Este Radio Redonda ya le pusimos nombre. ¿Ya le pusieron nombre? Sí. Ah, no. Radio Redonda y las teorías conspirativas de Leandro. Ah, güey. No, en fin. Entonces, hay una duda y bueno, pues quisiera obviamente a Absalón que lo orientara, pero Gregorio pues también está acá precisamente orientado sobre ese tema. Él sí. Es comunicador social, es periodista, entonces esa es la idea de la intervención. Ah, amigo de los vinos. Sí, bastante. Nos contaba. Bueno, entonces hay una en el periodismo y digamos los que estamos acá conocemos el oficio y sobre todo hablando del periodismo deportivo se habla hoy en día de la vieja escuela y de la nueva escuela. La vieja escuela es esos comentaristas, narradores con los que crecimos, desde Hernán Peláez que es el capo de capos. Pasando por Iván Mejía, pasando por Carlos Antonio Vélez, Ubimar Muñoz, César Augusto Londoño, como por nombrar algunos de los más reconocidos o los que tienen como mayor nombre. Y está el nuevo periodismo, nuevo entre comillas, que no es tan nuevo porque ya la mayoría de ellos están llegando a los 40. Un pésimo mote que le pusieron al periodismo deportivo. En donde viene Antonio Casale, Martín de Francisco, Andrés Marocco, Nicolás Samper, que realmente él sí lo saco y lo destaco mucho. Bueno, cada uno igual tiene sus cosas buenas y sus bemoles como todo. Pero últimamente ha habido una pequeña no se puede decir, una pelea, un rifirrafe, como dirían las mamás, entre el señor Martín de Francisco y el señor Iván Mejía. Personalmente, y ya les doy la palabra para que me den su opinión. Bueno, ¿quiere escuchar un pedacito del audio? Eso le iba a decir, pero entonces ya lo ponemos. Personalmente digo, desde mi punto de vista, para mí el señor Iván Mejía es un gran periodista. No estoy de acuerdo cuando lo toma personal ya contra la gente, contra dirigentes, jugadores y todo, pero me parece un gran periodista. Martín de Francisco me parece un excelente humorista, pero hasta ahí. Entonces, ya para entonces empezar a tener como darle más contexto a la gente, Leandro, pongamos por favor el audio y empezamos el debate. Y bueno, y entonces como Leandro venga, está en el máster, mientras Leandro llega al punto que estamos buscando, yo estuve buscando el origen de todo y no lo encontré. El origen viene desde que Martín de Francisco estaba en Caracol Radio, si no estoy mal, Gregorio. A ver, yo creo que el origen de todo fue una acusación que lanza Iván Mejía en el Pulso de Fútbol diciendo que Casal es socio de López.
Sí, pero sí. Eso, o sea, yo escuché eso y supe que se armó ahí una pequeña controversia. Y ya cuando Casale estaba en AFM, en RCN. Pero la cosa sí venía antes. Desde cuando tanto Martín como Antonio estaban en Caracol, ya había ciertos roces. Yo creo que lo que descontrola un poco a Martín son las constantes pullas de Iván Mejía, tanto en las transmisiones de fútbol como en el Pulso del Fútbol, donde se refiere a ellos como que son DJs, como que no saben de fútbol. O que se lo ponen discos y ya. Como que son periodistas prepagos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, no sé si será contra Martín y Casale en específico, o contra toda la mesa de trabajo de RCN. Yo creo, también, Absalón, que hay que echar un poco para atrás, ¿no? Diría el bolillo, hay que echar reversa para atrás. Echar reversa para atrás, como dice Hernán Darío. Y recuerdo peleas de Iván Mejía duras con Carlos Antonio Vélez, históricas, con Andrés Marocco, con futbolistas como John Mario Ramírez, con dirigentes como Juan Carlos López, Jairo Ampudia, con Juan Carlos López, con Maturana y Bolillo, durísima. Yo admiro a Iván Mejía, pero el hombre tiene una lengua venenosa. Durísima, y también hay que echar para atrás con Martín. Martín, cuando hacía el siguiente programa y cuando hacía la tele, también era bastante, bastante ácido con los comentarios que hacía. Martín hace un reclamo al aire en RCN donde dice que ¿dónde están las pruebas? Sí. Refiriéndose, entiendo, a la vinculación de Casale con Millonarios, ¿no? Exactamente. Tal vez. Ya lo tenemos acá listo, completo. Sí, qué pena, es que se refresca y... Tranquilo, hoy se le perdona a usted. Usted se le perdona a todo. Radio Redonda que no sale una. No se preocupe. No, Radio Redonda y las teorías conspirativas. Bastante agitado en el programa del periodista Edgar Artunduaga, en ¿sí? Todelar. Por fin hablaste en Todelar. Sí. Sí, señor. Sí, y se oyó muy bravo. Y sin aire. Con el periodista Iván Mejía. Tema que además adelanto yo, comparto plenamente contigo, estoy contigo. Además, fui el primer agredido por este tema. Y ya, las cosas son como son. Pues sí, salí aquí, ya. Aquí habíamos dicho que no íbamos a hablar más. No, me llamaron de ese programa. Pero las circunstancias, ¿qué hacemos? Me llamaron de ese programa. Una cosa es no poner el tema a nosotros y otra cosa es, pues, que nos vamos a dejar, ¿no? Ahora, me llamaron de ese programa para que sustentara lo que puse en esos tweets y lo que he estado hablando en esos programas. Sí, señor. Lógicamente, apenas después me llamó, entonces, pues, al aire, a decirle por qué yo decía lo que decía. Pues hombre, digo lo que he dicho a lo largo de estos días, porque el señor, con sus injurias, habla porquerías, pestes, basura, desde su programa. Le dice uno en los programas en los que uno está, señor, venga y sustente la porquería que está diciendo. Señor, venga con las pruebas, aquí está el asiento, o donde usted quiera, vamos, donde usted diga, con las cámaras, y en cámara nos dice... en la cara como son las cosas, ¿por qué dice lo que dice y dónde están las pruebas de la cochinada esta que está diciendo? Y el señor no aparece. Entonces, ese periodismo de injuria, así al aire, van diciendo las vainas y van enlodando gente sin pruebas. ¿Hay derecho a esa semejante porquería de periodismo ese? ¡Ya no más con esa cochinada, pues! Y si vas a injuriar, Iván Mejía, si vas a enlodar la gente, hacelo mirándolo a la cara con tu mala leche. ¡Mala leche! ¡Hacelo como un varón! ¡Tenés que ser varoncito, mijo! ¡Se acabó ese periodismo de injuria! ¡Se acabó, pues! ¡Ponela como querás! Así que, aquí estamos, mijo. Cuando quiera, quiero. Muy bien. Yo simplemente voy a decir, en lo personal, esto no es de lo grupal, en lo personal, me adhiero y apoyo irrestrictamente a Martín. Oigan, porque he sido víctima de las injurias y las calumnias. Martín siempre con ese estilo tan de él, ¿no? Les abro los micrófonos, no sé, Sebastián. No, Gregorio. Pues no nos vayamos a exaltar. Sí, no, un poco, sí, o sea, un poco salido de casillas. El hombre se apasiona con el reclamo. Somos más bien como tranquilos, ¿no? ¡Mala leche! Pues vea que yo me puse a leer. ¡Pero háblame a la cara, pues, Juan Sebastián! Yo me puse a leer los trinos que el tipo lanzó. Sí, yo también. Yo le hice todo el seguimiento a la cuenta. Duré mirando trinos de un mes atrás.
Y sí, por Twitter se despacha de frente y le responde abiertamente a todo el mundo y es, le dice que es una chucha y que sea una chucha y tenga, ¿cómo es que dice? Que no se le ven las brevas a la chucha, que sí, mejor dicho, se despacha irreverentemente. Yo comparto el fondo, no la forma. A mí me parece que se excede ya en vocabulario y cae en el juego que Mejía le estaba intentando plantear, ¿no? Yo creo, y hay algo que no vimos ahorita en el audio, que lo dice más adelante Martín, y que me parece gravísimo, y eso sí me parece juego sucio de parte de Iván Mejía, en caso de que sea verdad, y es cuando denuncia que Iván Mejía habló con directivos de RCN para que no le dieran trabajo, uh-huh, o sí, para que echaran a Casale y a Martín de Francisco. Eso ya son otro, es otro tema, es un tema aparte. ¿Cierto? Es un tema aparte. Creo que esto es jugar sucio. Y estoy de acuerdo con Absalón. Yo también admiro muchísimo a Iván Mejía. Lo sigo de años, desde... De toda la vida. De toda la verdad, de todo el arte, de Melodía. De Diga Super, la verdad, Gregorio. Pero es Radio Redonda y luego El Pulso. ¡Claro! No, pero ya ir a hablar con los directivos de RCN para que no le den trabajo a personas que lo vienen haciendo bien. Sí. Bajo sí. mi humilde concepto. Tiene un estilo diferente y eso le apasiona a mucha gente y es absolutamente respetable. Sí, entonces, ¿hasta qué punto un micrófono me hace a mí poderoso para insultar, para agredir, para sugerir que no se le dé trabajo a alguien? Eso sí ya es otro tema que debería tener cierto límite, porque cierto. Eso ya es jugar sucio, vuelvo y repito. Yo, a ver, no quiero ser como cansón y reiterativo, pero ese es el periodismo que a mí no me gusta. O sea, eso no es periodismo, en ninguna forma es periodismo. Un periodismo se tiene que limitar a la base de ir a investigar, de publicar y luego de corregir. Perdón, de investigar, de escribir y luego publicar. A eso se debe limitar el periodismo. Y más el deportivo, que es a exacerbar y a tirar pasiones a todo el mundo para que se enfrente. Yo recuerdo un sociólogo argentino, Juan José Cebrelli, donde decía que los nuevos cabecillas de las barras bravas son los líderes de opinión deportivos o los periodistas deportivos. Y es cierto, eso que estamos viendo ahí es exacerbar el ambiente. Es decirle a la gente, oiga, tome una partida, diga que Iván es tal o por cuál o lo que sea. O sea, ¿nosotros qué escuchamos? O sea, ¿queremos información deportiva o quiero enterarme de los problemas que tienen entre Martín de Francisco, Casale y Iván Mejía, o me tengo que enterar entonces de lo que pasa con Esteban Jaramillo contra este futbolista? O sea, eso es lo que yo no quiero el periodismo. Y por eso uno deja de escuchar ese tipo de programas. Cosas muy buenas, Guillermo es muy bueno. Nicolás, ni qué decir, es casi que paradigma para nosotros. Pero ese asunto de los problemas entre colegas, entre periodistas, yo estoy muy de acuerdo con usted, Absalón. Martín es un grandísimo humorista. Ya. Eso es lo que él hace. Oye, es un grandísimo humorista. Sabe fútbol, sí, le gusta. Sí, pero es un mejor humorista que periodista. Es mejor humorista que periodista. Es mejor humorista que periodista. Casale al menos también la tiene clara y la tiene formada. Pero ahí también va el asunto del billete. ¿Y cuáles son los problemas? Una canallada, si hay que decirlo, que llamen a Absalón, por ejemplo, a donde trabaja. Yo lo llamo, o sea, me cae muy mal Absalón. Y yo llamo al jefe de él a decirle, oiga, necesito que le quite el trabajo a este man porque no debería estar ahí. Eso es una canallada. Sí, jugar o sea, muy sucio, jugar muy bajo. Eso es muy bajo. Y más una persona de tantos años como Iván Mejía. Termino de esta forma. Yo sé qué es periodismo. Yo sé cuál es el periodismo que a mí me gusta. No puedo sentar una base porque no es que no sea nadie, sino que no me interesa mostrarla. Pero sí hay algo claro. Y es, nos podemos burlar de la gente. Podemos despotricar de la gente. Podemos ser hasta un poquito ortodoxos y groseros, pero ojo, ese tipo de cosas lo único que generan es lo que ellos piden en los micrófonos, no violencia. Exactamente. Eso es lo que terminan haciendo. Hay unos mirando aquí la cuenta en Twitter de Martín de Francisco, M. Francisco 12, voy a leer algunos apartes que he encontrado acerca de este tema. Iván Mejía, si vas a injuriar tenés que dar la cara, si vas a enlodar tenés que ser puntual y mirando la cara. Búscate las brevas a ver si todavía las tenés ahí. Uh-huh. El que se refería a usted pone esto, estamos hablando del 22 de abril. Jaja, hace como año y medio Iván Mejía habló con directivos de RCN Radio para que nos echaran. Venís acá, me vos en persona si sos tan varón.
Ponete las pelotas de golf en los calzones a ver si ahí das la cara, Iván. Eso está graciosa. No, y eso sabe por qué la pone. A mí también me llamó la atención porque venía hablando de brevas y ahora porque hablo de pelotas de golf. Entonces resulta que Iván Mejía aprende a jugar golf. Es que Iván Mejía sí es aficionado al golf. Entonces Martín se le mete por ese lado diciéndole que cree que porque sabe jugar golf, entonces eso le va a dar un estatus superior y que por ese estatus superior es que se cree lo que se cree y hace lo que hace. Sí. De ahí porque yo, pero si venía hablando de brevas. Qué estupidez tan grande. Ahora. Sí, no, pues. Una estupidez. Yo sí iba a decir una cosa. Los medios de comunicación me parece, más allá del error en que cae tanto el señor Iván Mejía como Martín de Francisco, me parece más error de Caracol Radio y RCN Radio permitir este tipo de peleas. ¿Y sabe una cosa? ¡Los jefes felices! ¡Eso les da rating y plata! Yo, pero, esto vende camisetas, pero exacto, todas. Exacto, o sea, sí, desde el punto de vista comercial, todo lo que usted quiera da rating, porque usted a la una escucha El Pulso esperando a ver qué dice Iván Mejía, claro, y a las tres escucha FM en RCN a ver qué responde. Y todos felices repartiéndose la torta, uno cómico, a la una y el otro a las tres. Y lo más cómico del asunto es que se echan pullas, pero se escuchan entre ambos. Claro. Iván Mejía sabe que lo que le está diciendo Martín Francisco y Martín Francisco sabe que lo que está diciendo Iván Mejía, más curioso aún. Pero acá hay una vaina más allá del dinero y todo, y es el respeto al oyente. Y lo digo no como estudiante de periodismo, sino como oyente. ¿Sí? Yo debo ser sincero, yo RCN no escucho. ¿Sí? No es de mis afectos, no tengo nada en contra de RCN. De pronto algún día termino calando ahí. Pero siempre he sido más de Caracol por una cuestión de toda la vida, de mi papá y de la vaina. Pero para mí sí es realmente ofensivo y harto y cansón que el medio, el espacio en el que yo me siento escuchar a dos personas, en este caso Iván Mejía y Hernán Peláez, hablar de fútbol, termine siendo un espacio en donde Iván Mejía es potrique de todo el mundo, incluyendo los señores de RCN. Y mi hermano menor sí escucha RCN, entonces a veces uno como que allá al fondo escucha qué es lo que están hablando, y me parece también una falta de respeto contra el público. El hecho de no informar, que es el real oficio del periodista, informar, analizar, opinar, sino que termine siendo una pelea, y me disculparán, no soy nadie para decirlo y no creo que Iván Mejía y Martín de Francisco se van a enloquecer con lo que va a decir, pero de viejas chismosas, tan sencillo como eso. Ahora, señor oyente, usted decidirá, la mejor opción es Radio Redonda. Tan sencillo como eso. No, todo esto es simplemente para nosotros posicionarnos. Gregorio estaba que se hablaba y decía no, algo. No, claro, Absalom aprovechándose de la pelea para ganar. Toca. Para ganar rating. Ganar rating. Ganar rating. Así empiezan. Ganar rating. Bueno, la pregunta es en dónde va a parar toda esta pelea. ¿Habrán despidos? También se habló en determinado momento que de cuestiones legales. Sí, de cuestiones demandas. Legales que posiblemente Casale y Martín salían de RCN. Después ellos desmintieron que los directivos los apoyan, que van a seguir con el programa. Sé que es un programa que viene ganando en audiencia. Sobre todo los jóvenes son los que más lo escuchan, precisamente porque ya muchos jóvenes se cansaron de ese periodismo de la vieja escuela. Yo no diría que Iván Mejía está de salida del periodismo, pero ya, digamos, hablando de estatus, está en un punto de su carrera en que puede decir no, claro, demasiadas cosas. Bueno, Hernán Peláez habla más de los españoles en los micrófonos de Caracol. Ya eso es una posición en que... A ver, y Hernán Peláez solamente está por encima. Lo puede hacer él. Está por encima del bien y el mal. Pero Iván también cala ahí. Hay cosas que solamente las puede decir él y las puede, sí, y las puede hacer. Sabe que a mí me parece una cosa... Yo estoy de acuerdo, Peláez ya está más allá del bien y del mal. Mejía no. Y no porque él no ha querido estar más allá del bien y del mal. Porque él se ha mantenido... A uno a Mejía le escucha contra Petro, contra los empresarios que organizan eventos, contra X o Y decisión, sí, política. El hombre no es a títere, o sea, mira, él no ha querido estar más allá, claro, del bien y del mal. Él se ha querido mantener en esa posición, mire, de crítica opinión. Por no ser diplomático. Claro, y yo creo que lo hemos dicho con Absalón y muchas personas se lo reconocen. Qué delicia escuchar a Iván Mejía hablando de fútbol. Completamente de acuerdo. Analizando un partido, desmenuzando un rival, desmenuzando al otro, medio hablando del árbitro. Claro, Win Sports pues hace algo muy parecido, pero escucharlo en radio comentando un partido, sí siento un verdadero periodista. Pero esa pelea de verduleras, faranduleras, que lo único que hacen es generarle rating
pues ¿cómo van a sacar a Casale y a Martín? Pues es que todo el mundo los escucha. A ver qué se dice el uno y el otro. Yo estoy seguro que nuestros oyentes escucharán. Sí, todos. Uno, o el otro o los dos. Y es más, ahorita que decían que Iván Mejía está de salida, por el contrario, se terminó de revitalizar con esta pelea. El hombre se va a mantener. Y va a ganar un gran billete. Entonces, y lo van a escuchar lo van a ver en Win, lo van a seguir escuchando en El Pulso. Pero yo sí le digo, va a seguir narrando. Yo sí le digo a los oyentes. Miren, en serio a mí me parece. A veces sí, el colombiano nos gusta la pelea, el morbo, la vaina, vivimos en un país lleno de señoritas lauras, por decirlo de alguna manera. Pero, señor oyente, si usted realmente quiere algo de calidad y quiere informarse, listo, síguelo escuchando, envíeles un trino. Oiga, mire, el programa no es para eso, dejen esa vaina ahí, si van a pelear, pues, a ver, además que estoy de acuerdo con usted, Leandro, al final de cuentas es una pelea hasta pendeja, porque es una pelea de... Yo le voy a dar a usted, no, pero yo le voy a dar a usted, pero al final, nada. O sea, como esos borrachitos que uno ve en la calle, sí, esos viernes en la noche, nos vamos a dar en la jeta, pero sí, venga, qué pena, y qué pero pena, no me corra, pero al final no pasa nada. Y el pionero de esa vaina, sin querer queriendo y sin echarle pullas y sin hablar de política, pues fue Álvaro Uribe. Entonces todo el mundo ahora le voy a dar en la cara, marica. Pero no se hace nada. Ajá, o sea, correcto, si claro. Si la pelea tuviera sentido... Pues ya habrían cuestiones legales. No, claro. Pero venga, la pelea tiene algo de cierto. Sí. La pelea tiene algo de cierto y Mejía tampoco tiene derecho porque yo escuché las declaraciones y yo le abrí los ojos. Pero, yo no soy muy amigo de Casale, por una opinión personal, siendo hincha de Millonarios, una opinión personal. Pero eso no me da el derecho a mandar una opinión tan salvaje en un tema tan polémico. Sí, claro. Si usted no tiene las pruebas... Y entiendo, y por eso les digo, comparto el fondo y no la forma de lo que hace Martín de Francisco. Comparto el fondo porque Martín tiene razón. Sí, demuestra, si tiene los coraje, el coraje de decirlo en vivo y en radio. Pero usted no puede, pero qué pena, usted no puede utilizar un micrófono para que yo me entere de sus problemas. A mí sus problemas me valen un carajo. Aquí el lío no es quién tiene o no la razón. No, es el hecho de que los medios no están para eso. Claro, es lo que me están mostrando a mí como... Están desvirtuando el protagonismo. Ese es el nuevo periodismo deportivo. Si qué porquería. Si el señor Antonio Casale se cree calumniado por Iván Mejía, sencillo. Vaya un estrado judicial. Listo. Señor Iván Mejía lo demando por calumnia. Necesito que me muestre pruebas de lo que está diciendo al aire porque está manchando mi nombre como periodista. Perfecto. El oyente diría, no me salpique con sus problemas. Exacto. Exactamente. Qué buena frase, idéntico. Gregorio. Así de sencillo. Muy buena frase. O sea, aquí no nos vamos a poner del lado de ni el lado no. de... No, de acuerdo, yo como no estoy tomando posición. Como periodistas o como informantes o como personas de los medios, tanto el estilo de Mejía como el estilo de Francisco tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. A mí Martín de Francisco me hace reír muchísimo, le admiro mucho el conocimiento y la memoria que tiene. Sí, eso es muy prodigioso, eso hay que reconocerlo. Y sobre todo el manejo de su léxico, tiene un vocabulario impresionante. Y ya, bien, y me hace reír y cuando se pone así y... Además que lo he visto desde pequeño cuando salía en la tele, en el siguiente programa. Claro, bien, el perfecto. Vocabulario de él revitaliza el español, ayuda demasiado, aprende, me obliga Mejía, a buscar pues, en el diccionario. Sí, trato siempre de escucharlo de las transmisiones, para mí es el mejor periodista en cuanto a fútbol de Colombia, observando y analizando un partido desde el punto de vista táctico. Persona que analice tácticamente un partido como Iván Mejía, no hay. Iván Mejía, sí. Ni siquiera el doctor Peláez, no. Con todo lo que es. Él es más tranquilo, él es más de forma. Sí, más lírico, más de forma. Sí, más. En cambio, Iván es de fondo. Pero yo creo que sí, la gran protesta que hacemos desde esta pequeña y humilde tribuna es que los medios no están para eso. Si yo tengo un problema con otro personaje público, con otro periodista, se lo digo a él, lo arreglamos por fuera, pero yo no necesito, o mejor dicho, no me parece justo y no me parece ético que un periodista utilice los micrófonos, y más teniendo en cuenta que son las dos cadenas radiales de más importancia en Colombia, para una pelea que no tiene ni sentido. Sí, y a la gente que no se le olvide, eso es billete. Eso es lo que están es cocinando billete. Pero como dice, oyentes, claro, hay que, sacrificado uno por el billete de ellos, no señor, no, yo y, no juego y ahí. Y hay que pedir calidad, o sea, no podemos llenarnos los oídos y el cerebro de peleas sí. pendejas. Si usted sí, va exacto. a escuchar uno u no, otro porque programa, los, según lo escuches para informarse. Porque todos los problemas entonces del señor de Francisco y del señor Mejía, entonces van a ser mis problemas. Sí, no, olvídese. Gregorio tenía algo que aportar. No, pensaba acá y de pronto lanzaba la pregunta de cuál sería la mejor manera de ponerle límite a esa libre expresión que se está viviendo en este momento en las dos cadenas radiales más importantes de Colombia. Yo creo que Mejía freno ya no tiene, ya se fue así el hombre. Sí, no, el hombre no. Y ya de Francisco tiene una postura en la que no se va a dejar,
y ya le abrieron, ya se lo permitieron en RCN y de ahí no se va a bajar. Y las pullas continúan de parte de Iván Mejía, constantemente, porque ahorita para el segundo tiempo de una de las semifinales de las Champions, oía que presentaba al Tato Sanín y decía, es que este sí es un verdadero profesional, Tato Sanín. Entonces la cosa sigue, el tirijale sigue y... Finalmente, el gran sacrificado o el gran agredido de toda esta pelea es el oyente. Es el oyente, lastimosamente. Lo importante es que nosotros desde esta, vuelvo y lo repito, humilde y pequeña tribuna, propendamos por ese cambio, ¿no? Por tratar de ser más amables con el oyente. A veces nos exaltaremos y eso, pero aquí por lo menos la idea no es utilizar estos micrófonos para pelear. Pelearemos y discutiremos entre nosotros cuestiones futbolísticas, pero... Pero señor oyente, también hágase respetar. Yo creo que el oyente debe exigir respeto más allá de ese morbo que sí, a veces es bueno y todos sí, le hacemos claro, escuchar que la pelea, que la gusta. Vaina, que... pero ya. Es un periódico, ese es un periódico El Espacio Hablado. Sí, ya. Wow. Ya realmente. En serio, esa pelea es de periódico El Espacio. Les dicho, dio uno, con todo. Sí, no, pues. Uno no sabe suave. Qué rivalidad es más cansona, Real Madrid-Barcelona o Martín de Mejía. Claro, total. Pero vea que por lo menos la Real Madrid-Barcelona se define ahí. En la cancha. Ah, en la cancha. Ahí la define. Ahí miramos quién es quién. Eso es cierto. Yo por lo menos, y a pesar de que estamos muy, muy colgados con Absalón con la página, este programa, o por lo menos, no somos adalides del nuevo periodismo, porque a mí no me gusta el periodismo ahora. O sea, hablo, sé las bases y todo, pero tengo muy claro que no es periodismo para mí. Y la razón de ser, precisamente, de lo que a nosotros dos no nos gusta, con varios amigos como ustedes, para hacer este programa, es precisamente eso que nosotros no queremos. Y nosotros no vamos a cambiar nada, pero vamos a propender y tratar de dar un granito de arena para que podamos hablar de deportes de una forma más seria, más equilibrada, y que los problemas no se digan a través de un micrófono. O no por lo menos estarse contando todas las chocoaventuras en programas de radio juveniles. Bueno, este programa... A ver, corrijo un poco, de serio no es que tenga mucho, pero tratamos de ser responsables por lo menos en lo que decimos. Sí, este es programa cierto. Es una montaña rusa, le decía yo a Absalón. Sí, realmente. Sí. Le contestaba yo a Gregorio, Sebastián y yo ponemos como la parte chavacán y llega un momento en este programa que estamos todos tíos de la risa y entra Leandro a recomendar un libro y trin. Baja así y con toda. Y con música para hablar de libro. Sí, exacto. Gregorio, diga usted a los oyentes, usted que ya nos había escuchado y que estaba invitado, se cambia, agarra su pipa y todo. O sea, dígale a los oyentes que no es mentira lo que hacemos. El tipo es otro. Deberíamos hacer traer una cámara. Y que un día el programa se vea. Sí. Se vea para ver la transformación de Leandro. Para cerrar el tema. Sonó eso tan varonil, la transformación de Leandro. No lo tomen por ese lado. No, fresco, pero sonó bien. No aclare porque oscurece. Sí, ya, es que hoy no sale una, hermano. Hoy no le sale, no sale una. Para cerrar el tema e irnos con una pequeña cortilla musical para luego despedirnos. Dijo en algún momento en una entrevista el señor Martín Lieberman, periodista de Fox Sports, los periodistas somos peores que las vedettes, siempre andamos de pelea. Ah, qué buena frase del colorado ese. Del colorado Lieberman. Bueno, le doy ahí 10 segunditos de música para cerrar, por favor. Listo, perfecto, denme un segundo. Tiene 10. Sí, bueno. me agarró aquí mirando el Twitter. Usted me dice 10 segundos, sí, cumplí los 10 segundos. Me da culpa, ese sí no se lo va a echar usted, me da culpa. Bueno, señores, estamos finalizando este Radio Redonda. Gregorio, ¿cómo le pareció? ¿Cómo se sintió? No, muy agradable la experiencia, muy chévere este espacio y que se vengan más, que sigan invitando. Gracias por... Las puertas siempre abiertas para cuando quiera volver. Muchas gracias por invitarme.
Y además que, como le decía, aquí también hay espacio para la abeja. Ah, muy bien. ¡Qué canchero! ¡Qué canchero! Me toca aprovechar porque yo... ¿Con los taches? Sí, pero arriba. Me toca aprovechar porque el equipo ahorita lo llena de plata y sube. Cuando yo conocí a Gregorio, yo esperé como por lo menos dos visitas más porque para también es un tema de chiste. Claro, para mandarle el primer bailao. Sí, pero porque usted estaba haciendo negocios con él. La diferencia. Bueno, y para despedirme... Y llevando una coherencia, una hilaridad con lo último que hablábamos, recordar una frase del gran Jaime Garzón que decía: señor periodista, hágase bachiller. Excelente, muy bien. Qué buena frase. Sí, buena para terminar. Cevitas. No, viejo, muchísimas gracias como siempre por el espacio. No me queda mucho que decir, sino que este tipo de polémicas periodísticas enaltecen la labor del abogado. Entonces, feliz. ¿Ustedes? ¿Un abogado ducho o un abogaducho? Yo soy un tinterillo, un leguleyo. Un leguleyo. Pero no me veo implicado en este tipo de polémicas. No. Por lo demás no me resta. Oiga, al venga, contrario, ¿quién tipo de polémicas favorecen al abogado. A la profesión. Sí. A la profesión. Con toda. Venga, me resta así preguntarles una cosa que se me quedó ahí guardada y no me la puedo dejar. A ver. ¿Qué estadio mete más presión? ¿El Bernabéu o el Camp Nou? Para mí el Bernabéu. Para mí el Bernabéu. Para mí el Camp Nou. Para mí el Camp Nou también. Cuando los jugadores del Real Madrid llegaron a España, de regreso de Dortmund, los hinchas empezaron a recordarles a Juanito. Y esas épicas ¿Alemania? Remontadas... No, a los jugadores. Juanito, un ídolo del Real Madrid. Y las remontadas que tuvo el equipo de Juanito en el Real Madrid, que iba perdiendo, podía ir perdiendo 4-0 y terminar remontando el marcador. Voy a complementar. Para mí el Bernabéu, porque el Real Madrid hizo un gol. Sí, cierto. Vale, bueno. Tenía esa guardada ahí por preguntarle. No me resta sino muchas gracias, saludos a todos. Nos vemos dentro de 8. Bueno, una rápida. Gregorio, la final, ¿cómo queda? Wow. La final queda... Uy, va a estar muy pareja. Sea quien sea... Tires el agua. 2-1. No, pero la final... ¿Quiénes llegan? Ah, no, yo diciendo el marcador de la final como si fueran los alemanes. A favor del Bayern. No, la final va a quedar Real Madrid-Bayern. Real Madrid-Bayern. Sebas. Alemana. Borussia o Bayern. Leoncio. Igual que... Hable, señor, y sí que verá, con Gregorio. Estoy de acuerdo con Gregorio. Bayern-Real Madrid. Bayern-Real Madrid. El Real Madrid, no solo por el gol, sino porque tiene una responsabilidad histórica Mourinho, y es darle la décima Champions al Real Madrid. Perdón la ignorancia. ¿El partido final va a ser dónde? En Wembley. Okay. Conmemorando el centenario de la construcción del primer estadio en Wembley. Correcto. Usted habla de responsabilidad histórica. Históricamente serán los oyentes quienes lo juzguen a usted, Leandro, por lo de hoy. ¿Por Así qué? De sencillo. No, por lo que no le salió ninguna. Ya me darán bate. Gracias por todo, Leo. Cordial saludo. Gracias a Gregorio, que no sea la última vez. Cuando quiera venir acá siempre. Ya sabe, puertas abiertas siempre. Ya sabe el precioso horario de este programa. Las voces más frescas. Lindo horario, pero hay programa. Exacto. Pero tengo programa. Pero tengo programa. ¡Tocallito! Esto es una montaña rusa. De mi parte, agradecerle a ustedes, señores, agradecerle a toda la audiencia, recordarles que nos sigan en las redes sociales, @elamoresredondo en Twitter, @elamoresredondo en Facebook. Muchísimas gracias a todos los que durante estos días me preguntaron, no sé si a ustedes les pasó igual, que qué había pasado, que por qué no volvimos a grabar. Lo que les decimos, estamos en Girardot y... Casi no llegamos. Casi esa flota no nos pasa. Muchísimas gracias, nos veremos en un próximo episodio. Esto fue Radio Redonda 2013. We gotta get up while we're young.
Yeah.